población dominicana. En sentido general, cuando hablo de la población dominicana, hablo de todos los sectores, los comerciales, los sectores sociales, individuales, particulares. Están cansados del tema del toque de queda. Y están cansados, y es lógico, porque estamos en una situación de estado de emergencia que inició el 18 de marzo del 2020. Año y medio ya. Y estamos ya la primera semana de julio del 2021. Estamos hablando que ha pasado un tiempo muy amplio y que la gente está cansada aún estando la pandemia latente. Porque la pandemia es una realidad. Claro. El COVID-19 es una realidad. Y el tema del toque de queda, el por qué se han hecho los planteamientos de que se produzca, yo lo entiendo. Posiblemente lo entiendas tú. ¿Qué resulta? En el caso particular del dominicano, nosotros somos gente de tacto. Nosotros no somos como los chinos, como los asiáticos, que están de allá y yo aquí. Todo respeto. No. Es que en el caso de nosotros nos vemos y luego nos damos un abrazo. Si somos machos. Lo primero que nos llega. Macho masculino. Si es una hembra. A comernos a besos. Es a comernos a besos y abrazo. Es así. Mi amor, caramba. Y ahí. ¿Y cuánto tiempo? Más, coño. ¿Por qué somos así? Porque es una. Esa es la esencia. Es un tema cultural en torno al dominicano. Y no hay manera de erradicárselo en un año al dominicano. No hay forma. Porque fuimos criados así. O sea. Hay veces que antes de que empezara la pandemia, te llegaba un sitio y decía salud y se me vean a este de odioso, ni va a saludar hoy. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al tacto. Y si ibas a saludar a alguien de mano, yo no tengo nada. Yo no estoy sucio. Yo no estoy sucio. Cuando vino, yo estoy más limpio que tú. Porque estamos acostumbrados al tacto. Es así. Entonces, ¿qué resulta? A medida que entra la noche y aumenta el trago, la gente se olvida de la situación sanitaria que vive el país y de las medidas de distanciamiento físico. Y peor aún, cuando usted tiene dos tragos en la cabeza, ¿qué es lo que al traguiao más le gusta? Que el que llegue beba de su trago. Sí, señor. ¿Es así o no es sí, así? Sí, inmediatamente. Vea, beba su trago. Que no lo bebe, se lo bebe. El mismo vaso y de la misma botella. Esa es la realidad. Vamos a estar claro. Es lo correcto, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, a medida también que el nivel de alcohol va subiendo, la cercanía con el amigo, el compadre y la amiga se más todavía, porque yo no he visto una cosa que le gusta hablar más de cerca que una gente que te aprendía. Es hablarte ahí, casi comiéndote el oído cuando es del lado, porque si no es casi chuleándote de frente. Entonces, el toque de queda lo que ha buscado es mantener a la gente en la noche, que es donde se producen los acercamientos, donde se producen los encuentros, pues disminuirlo en una expresión significativa. Pero una clase que ha sufrido bastante en el país está solicitando al gobierno dominicano que se elimine ya el toque de queda. Porque supuestamente con la vacunación masiva de la población, pues se entiende que el nivel de contagios deberá disminuir. Es lo que se entiende, porque para eso no estamos vacunando. Y sectores como bares, restaurantes, discotecas, lugares de entretenimiento, han sido demasiado golpeados. Demasiado, o sea, hay gente que ha lamentablemente desapareció. La pandemia lo sacó del escenario. Y hay algunos que están ahí aguantando hasta ver si pueden al momento de abrir escapar con vida y poder entonces normalizar la situación. El gobierno está en una encrucijada muy fuerte en este sentido. Porque al margen de la vacunación, seguimos con los contagios. Claro, claro que sí. Los contagios están, es una realidad.
las clínicas tienen una cantidad importante de gente con COVID, sobre todo aquellos que no se han vacunado. Porque, ¿cuál es el problema? Si quizá hoy la población dominicana, la que está facultada y aprobada para vacunarse, estuviese vacunada en un 90%, quizá el toque de queda fuera historia. Que lo dejó entrever el presidente, el pasado sábado. Dice que las provincias que lleguen a un 70% de dosis aplicadas de las dos vacunas, las primeras dos, en esas provincias se va a evaluar levantar el toque de queda. Y pienso que también lo ha dicho como una forma de que más personas se motiven a vacunarse. A vacunarse. Y también políticamente bajarle presión a la marcha, a la protesta que protesta quieren hacer en la Plaza de la Bandera. Pero ¿qué ocurre? Que hay una situación con la segunda dosis. Y pienso que de alguna manera, quizá la cifra fue muy alta. Porque todavía no estamos hablando que ninguna, bueno, con excepción de la provincia de la Altagracia, que según los propios datos emitidos por Salud Pública, tiene un 99% de su población con la primera dosis, ninguna otra provincia llega a un 70%. De hecho, Espaillat está en segundo lugar, en tercer lugar, no llegamos con más de un 65%, pero no llegamos al 70%. Correcto. Primera dosis. Entonces, ¿qué ocurre? La primera dosis usted podría irse a poner hoy si no se la ha colocado, pero la segunda no. Para la segunda, si usted se colocó la de Sinovac, tiene que esperar 29, 28 días. Pero si se puso AstraZeneca, tiene que esperar 60 días. Entonces, decir, bueno, cuando tengamos un 70% de segunda dosis aplicada, un 70%, podríamos evaluar levantar el toque de queda. Pero es que para ese tiempo, mínimamente tenemos que hablar de 30 días. Por lo menos. Lo que pasa es que la primera dosis, el nivel de inmunidad que tú tienes es muy mínimo. Correcto. Entonces, lo que se quiere, y es lo que yo entiendo, es inocular la mayor cantidad de personas con las dos dosis a los fines de que si el COVID te da, pues tú puedas resistir un poco más la situación de esta fatídica enfermedad. Lo que pienso es que el porcentaje fue muy alto. O sea, el presidente quizá debió... con el 50 con estaba el 50 bien, de las dos dosis. De las dos dosis, el 50 está bien. ¿Por qué? Porque si vemos la Altagracia, que es la provincia que más tiene, tiene un 48% de segunda dosis. Correcto. O sea, todavía no llega al 50. Y todas las demás están por debajo de 40. Correcto. 40, 30 y pico. Con el 50% yo pienso que está más que bien. Sí, porque con 70... Y yo te voy a decir algo. Cuando tú eres quien dirige una nación, te tocan tomar decisiones que son fuertes. Claro que sí. Y que muchas de ellas que tienen un costo muy alto. Y que tienen un costo políticamente. Costo muy alto, extremadamente alto, políticamente hablando. Pero tú tienes que tomar las decisiones en torno a lo que beneficia a la gran mayoría. Es así. No a un grupo. Es así. Entonces, quizás levantar por completo el tema del toque de queda, no creo que el gobierno esté en la disposición de hacerlo por la situación que tenemos todavía de que menos de la mitad de la población dominicana está vacunada con sus dos dosis. Así es. Yo pienso que esto va a durar un poquito más. Incluso este nuevo decreto, en función del toque de queda, no pone fecha de vencimiento. No. Sino que termina el día 7. Entre en vigor el día 7 y está indefinido duren, valga la redundancia, los días del estado de emergencia que fue aprobado en el Congreso Nacional. Y no solo eso, que para provincias como la nuestra, Espaillat, endurece la hora del toque de queda los fines de semana. Porque era hasta las 9 de la noche. Porque hubo un aumento de casos. Entonces ahora es hasta las 7 de la noche. Hasta las 7 de la noche, por la misma situación de que hubo un aumento de casos. Entonces, también nosotros tenemos, los dominicanos, un grado de responsabilidad muy grande en que el toque de queda todavía permanezca. Porque es que la gente no quiere atender que esto es una realidad. Bueno, imagínese, en San Francisco de Macorís, anoche, le quitaron la vida a 3 personas, incluyendo una menor de edad.
a las 12 de la noche en una fiesta. En una fiesta. Llegó un individuo y le cayó a tiro a un grupo, parece que tenía problemas con alguien, y mató tres. Y mató tres de un grupo. Pero estamos hablando de cerca de las 12 de la noche. Que se supone que toda esa gente debe estar en su casa acotado. Exacto. Entonces, es ahí donde te voy. O sea, nosotros somos los primeros, lo que le estamos exigiendo al gobierno. Y yo, por ejemplo, desde el punto de vista comercial, y soy mercadólogo de profesión, lo que quiero es que quiten el toque de queda. Así es. Porque yo lo que quiero es que los negocios avancen y crezcan, que la economía trate de encarrilarse de nuevo. Ahora, ¿cuál es el grado de responsabilidad que como sociedad nosotros estamos asumiendo para realmente poder quitar el toque de queda? ¿Dónde está la cuota que nosotros como sociedad debemos de aportar para poder eliminar de manera completa el toque de queda? Yo te la pregunto a ti. No, mínimamente. Pero muy mínima. Mínimamente. Incluso viene la comparación de que entonces lo que sí estamos cumpliendo con los protocolos desde el primer día, lo que sí hemos estado adoptando las medidas, entonces tenemos que pagar en los platos rotos, los ratos, por todos. Por todos. O sea, tenemos que pagar con todos. Entonces, caramba, vamos nosotros a hacer el aporte que debemos de hacer como sociedad, de mantener un distanciamiento, de evitar las aglomeraciones, de estar lo más tranquilo posible mientras esto baja un poco. Y entonces exigirle, mira gobierno, nosotros estamos en la disposición de cumplir hasta cierto punto con las medidas que tú estás diciendo, pero quítanos el toque de queda. Entonces, perfecto, vamos a apoyarnos todos. O vamos a mantener el toque de queda, pero vamos a flexibilizar las medidas. Vamos a flexibilizarlas. Claro. ¿Por qué? Y usted hablaba del costo político y de las decisiones. El presidente de la República, es más, el gobierno, no puede darse el lujo de que la manifestación que se está convocando para la Plaza de la Bandera sea exitosa. El gobierno no puede darse el lujo de que esa manifestación cobre fuerza, porque recuerde, presidente, que las manifestaciones que se hicieron precisamente en la Plaza de la Bandera, usted le sacó muchísimo provecho político. Y estamos hablando que su gobierno no lleva un año de gestión. Y las manifestaciones que se hicieron el año pasado y durante, bueno, el año antepasado y durante todo ese tiempo en la Plaza de la Bandera, se la hicieron a un partido que tenía 16 años gobernando ininterrumpidamente el país. O sea, que siéntese con sus asesores, presidente, que por cierto, pareciera ser que usted tiene asesores muy malos. Porque el gobierno ha estado en estos días como metiendo mucho la pata. Y no hablo de ningún funcionario per se, no hablo del gobierno, de las acciones del Ejecutivo, de usted como presidente de todos los dominicanos. ¿Por qué? Porque, repito, lo que vivió el país y el apoyo que recibieron las manifestaciones en la Plaza de la Bandera en el pasado, podrían sencillamente llegar en este momento acuñados en un tema de un grupo bastante significativo del aparato productivo nacional que tiene, no el agua al cuello, no, ya el agua le sobrepasó la cabeza, que son los de vida nocturna. Para no mencionar que son bares, discotecas. Al final, el compañero Alfonso lo acaba de establecer. Hay una cuota de responsabilidad individual con relación a esto. Y que además las autoridades sean los garantes de que cada acción emitida por ustedes como autoridad sea cumplida acorde a lo establecido. Si no hay capacidad para eso, entonces cerremos esto, porque hoy los medios resaltan que aún en medio de la pandemia el país recibió en los últimos dos meses casi 500 mil turistas. Así es. Pero ese sector nunca se ha detenido. Ha seguido. Ese sector ha estado totalmente abierto. Y con todo el apoyo. Y con todo el apoyo. Y qué bueno que así es. Magnífico, porque qué bueno que así es. Es uno de los sectores que mantienen, claro, nuestra economía. Eso es así. Cada vez que este país vienen turistas a gastar su dinero, esa remesa, esa divisa, se convierten en parte de lo que necesita nuestra economía. Claro, en eso vamos a estar claros. Uh-huh. Pero así como aporta el sector turismo, aportan los demás sectores. Claro. Y hay que tomarlos en cuenta.
Seguimos con mucho más aquí en Certero por Duo Medio.